A continuación en HCH Televisión Digital, un resumen de noticias enviado desde la ciudad de Siguatepeque. Nuevo año 2020 y la lucha contra el dengue continúa. Las autoridades municipales enviaron las cuadrillas de fumigación al barrio El Parnaso y otros sectores para evitar que en este nuevo año se detecten más casos de dengue y que afecten a más familias. A continuación, entrevista con vecinos de varias viviendas que fueron fumigadas este día. Pues me parece muy bien, mi nombre es María Josefa Chávez, me parece que la obra que andan haciendo pues es excelente, ya que somos tenemos un ambiente aquí un poco húmedo y mucha corriente de agua, pero parece que sí, la fumigación por parte de la municipalidad es una obra que andan haciendo maravillosa. Sí, excelente, excelente, Ricardo, gracias, gracias. No, pues felicitarlos, ¿verdad? Felicitarlos por ese trabajo que andan haciendo. Es importante fumigar porque el dengue está mortal, ¿verdad? Entonces, gracias, gracias. Les agradecemos a las autoridades por estar fumigando aquí en el barrio. Muchas gracias. Mi nombre es Julio César Cruz y esto es muy importante para poder prevenir lo que es el zancudo y así evitar muchas enfermedades que afectan a la comunidad hoy en día. En el barrio Los Días de la comunidad del Socorro Siguatepeque, los pobladores vivían en zozobra y preocupados, pedían operativos a las autoridades municipales porque carecían de un proyecto digno de electrificación. Pero en esta ocasión, en este nuevo año, este sueño se hizo realidad. Más de 35 familias beneficiadas a un costo de 200.000 lempiras, las autoridades municipales de Siguatepeque entregaron este proyecto de electrificación en el barrio Los Días de la comunidad del Socorro Siguatepeque. La voluntad de Dios, logramos el objetivo que teníamos, pues. Y estamos agradecidos con ellos y todos los que lo acompañan a él también, ¿va? Porque todo el tiempo los han apoyado, nunca los han dado de menos. Y pues antes de Dios le damos gracias a Dios porque alcanzamos el sueño que teníamos. Y así mismo, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando fuerte por esta comunidad. Vienen algunos módulos de centros de educación. También vamos a apostarle más a la salud, como también reparación de calles, entre otros, ¿verdad? Con este resumen de noticias para HCH Televisión Digital, desde Siguatepeque les informó Ricardo Castro.